1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración, en su artículo 26, se define y reconoce por primera vez en un texto oficial la vocación mundial a la educación como derecho humano. La educación es un medio principal para que todas las personas, niños y adultos puedan desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad. De ahí la relación que existe entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza. La educación permite conocer y de esta manera poder defender todos los derechos que corresponden a cada persona. Por ejemplo, la realización del derecho a la educación permite disfrutar de otro derecho como el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la participación. Promover y defender el derecho a la educación abre las puertas a otros derechos, mientras que negarlo lleva a su vez negar otros derechos humanos y con ello perpetuar la pobreza. Sin diferenciar si somos estudiantes, educadores, legisladores, profesionales, tenemos la maravillosa obligación de defender y sostener la educación pública, porque estamos convencidos de que la educación es el único instrumento con el que se disminuyen todas las formas de vulneración de los derechos y garantizar la existencia de un mundo desarrollado, justo y equilibrado. Pensamos que los derechos humanos no son simplemente enunciados teóricos, sino valores que cada ser humano tiene que representar profundamente. Por ello, tampoco deben ser motivo de clases o enseñanzas a manera tradicional, sino vivencias que acompañan minuto a minuto la vida, el aire que se respira. Por ello, estar presentes en todas las dimensiones de la vida de la institución escolar y de las personas que en ella conviven. En estos 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos hemos crecido y avanzado, pero queda una enorme responsabilidad, la de ampliar derechos y proteger los logros obtenidos. Solo la educación pública, laica y de calidad nos asegura el conocimiento, goce, difusión y protección de los derechos humanos.